Hola a todos, muy buenos días Bolivia, muy buenos días Perú, muy buenos días Ecuador. Soy Bea, trabaja en GX Asia Latina. Bienvenidas. Muy buenos días Perú, muy buenos días Bolivia y muy buenos días Ecuador. Como les prometí, hoy nos toca lo que es la visita al mercado de lo que es el mercado de IU. Estamos en IU, señores, en el mercado Futian, que es el mercado más grande que existe aquí en todo China. En este mercado, ¿qué encontramos? Encontramos productos desde un alfiler hasta maquinaria de construcción. Recorrer todo este mercado por lo menos me tomaría unos 10 años, porque realmente es muy grande. Tomando en cuenta que por stand, al hacer una pregunta, al consultar, por lo menos necesitamos, mínimo necesitamos unos 10 a 15 minutos para ir preguntando los costos y viendo qué precios tienen, ¿no? Eso es lo que trata este mercado. Bueno, señores, primero lo que quiero hablarles, ¿no? Está acá ni da wey, ni da Facebook. Lo que quiero decirles y recomendarles, más que todo una recomendación, ¿no? Que justamente el día de ayer se contactó con nosotros una persona que había hecho una compra aquí en China. El señor había comprado productos para autopartes, el señor. Y este señor había sido, es la tercera vez que él compra, es la tercera vez que él compra en la fábrica. Resulta que este señor, como ya hacía negocios, lo hacía vía email, sin ningún asesor y todo eso, la primera vez le salió bien, la segunda vez también le salió bien. Pero, ¿qué pasó ahora, señores? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos llamó? ¿Por qué nos contó? Porque el señor ha sufrido una estafa, señores. ¿Cuál es la estafa que el señor sufrió? ¿Qué pasó con este señor? ¿Por qué estafa? Porque, señores, resulta que cuando el señor ya quiso hacer el tercer pedido, el señor este de Bolivia, por si acaso, depositó dinero, se contactaba vía correo electrónico. Pero cuando resulta que aquí en China es muy fácil hackear los correos y todo eso, ¿qué hicieron? Hackearon el correo electrónico del proveedor y se contactaron con el cliente, con un correo diferente, le dieron al cliente una cuenta bancaria diferente y el cliente pensaba que estaba hablando con la fábrica, ¿me entienden? Él pensaba que estaba hablando con la fábrica, pero ¿qué era? No, estaba hablando con un estafador. Y así el señor hizo el depósito del 30%, que más o menos son $3,500 que hizo el adelanto, porque él se contactaba pensando que era la fábrica. Depositó $3,500. Listo. Cuando terminó el producto, cuando se terminó de fabricar, se volvió a contactar. El primer giro que hizo, hizo a una cuenta bancaria en Hong Kong. Cuando hizo el segundo pedido, cuando hizo, perdón, el pago del saldo, le mandaron unas fotos de un producto X que el cliente no sabe porque han hackeado la cuenta de la fábrica, ¿no? Y le mandaron una cuenta bancaria de México. Le mandaron una cuenta bancaria de México y el señor depositó lo que es el saldo. Su compra más o menos era más o menos unos $11,500. ¿Entienden, no, señores? Por eso yo les recomiendo, señores, miren qué perdió el señor. Y era la tercera vez que hacía él ya su pedido. ¿Qué pasó? Es que aquí en China el señor no tenía nadie que se encargue de contactarse con la fábrica, verificar los datos, comunicarse si había algún cambio. Por eso no es fácil, hay que comunicarse con los fabricantes. ¿Y qué pasa si nosotros nos comunicamos por intermedio de correo o por intermedio de WhatsApp? Puede que nosotros podamos sufrir una estafa. ¿Y qué nos asegura? ¿Cómo nosotros podemos evitar esas estafas? Solamente trabajando ustedes con una empresa que se encargue de la asesoría y que les dé garantía de que están realizando una compra con una fábrica que realmente existe. Ahora, si hay cambios en las cuentas bancarias, eso es muy complicado. Hay que comunicarse directamente con el proveedor, llamarle. ¿Pero llamarle cómo? Hablar con ellos en inglés cuando ellos no entienden inglés nada. ¿Entienden? No es que no entienden nada, sino el inglés que entienden es muy bajo. Y para comunicarnos es muy complicado. ¿Qué es lo mejor? Contactarse en su idioma. Trabajar con una empresa así como nosotros, como GX Asia Latina. Y de esta manera nosotros podemos, ¿no? Podemos ver y solucionar. Ahora el señor nos llamó, nos está pidiendo que solucione. Ahora, ¿cuánto nos va a ocasionar en gastos solucionar su problema? Por lo menos un abogado aquí en China nos está cobrando, solamente por una consulta, señores. Solamente por una consulta un abogado nos está cobrando $1,000, señores.
solo por contratar a un abogado, para consultarle qué podemos hacer, cómo solucionar. Claro, GX Asia Latina ya tuvo estos problemas antes. Vio la forma de solucionar. Hay forma de solucionar, pero solo se soluciona estando aquí en China, conociendo al proveedor, hablando con el proveedor, haciéndole entender al proveedor que no fue problema del cliente. O sea, es muy largo esto. Por lo menos va a demorar en solucionar esto. Nos va a demorar, por lo menos, yo creo, por lo menos unos 3 a 6 meses. No va a ser rápido. Porque hay que ver de quién es la cuenta, hay que verificar. Pero el señor depositó una cuenta. Bueno, para todos los que hacen compras que ya importan de China, lo que yo les recomiendo, señores, si están haciendo, siempre estén en contacto con el proveedor. No crean que porque usamos nosotros el Google y traducimos en inglés o traducimos en chino, podemos hacer un negocio. No, a veces la primera vez no sale bien, la segunda. Pero ven, como la tercera este cliente ya se le salió mal, siempre hablamos. Y el señor optó por trabajar solo. Siempre ocurren estos problemas, señores. Sí, hoy es la transmisión de productos de la ferretería. Como les digo, señores, hay que tener mucho cuidado con estos negocios. ¿Y qué les asegura GX Asia Latina? Cuando ustedes tienen un cambio de cuenta, cuando el proveedor cambia la cuenta, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros nos encargamos personalmente de darles la cuenta bancaria, porque nosotros necesitamos que el fabricante... No, nosotros no trabajamos mucho por correo electrónico. ¿Por qué? Porque mucho ocurre aquí en China, los hackers. Hay muchos hackers que hackean los correos electrónicos de las empresas, de las fábricas. Por eso, este tipo de estafa es común aquí en China. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos que el fabricante se contacte con nosotros, el dueño de la fábrica, el manager, el personal que nos está atendiendo, y hablamos con ellos. Aquí hay otra forma de hablar, de comunicarnos. Exigimos lo que es todos los datos. Si se cambia la cuenta de empresa, tenemos que verificar su licencia de funcionamiento de la empresa, si es real o no. Ver quién es el dueño, porque en la licencia de funcionamiento se ve quién es el dueño de la fábrica, la dirección de la fábrica, se ve todo eso. O sea, hay forma de controlar esto. Por eso, señores, no les recomiendo hacer negocios con empresas X que les aparezca en el Facebook, con empresas chinas o empresas bolivianas que no tienen garantía, que no tengan garantía en sus países de origen, señores. Es muy complicado, es muy difícil poder solucionar este problema. Lo voy a tratar de solucionar porque el cliente realmente me llamó muy triste, muy, muy decepcionado, porque él pensó que era fácil. No, señores, no, el hecho que nosotros tengamos el Google para traducir y decimos, no, ¿para qué pagar a una empresa que me va a hacer la inspección si yo puedo hacerlo directo? A veces, señor, pagar un poco para lo que es GX Asia Latina, que se encarga de todo lo que es la inspección, el control de la fábrica, eso es bueno, señores, porque no es mucho lo que GX Asia Latina. ¿Nosotros qué le aseguramos? Le aseguramos 100% que no va a tener pérdidas y que va a llegar el producto tal y como usted está pidiendo, señores. Bueno, esta introducción la quería hacer porque realmente me pasó ayer y yo pensaba que siguen, y ahí hay personas que todavía siguen trabajando de esa manera. No confiar de las empresas en Alibaba, no confiar de empresas en lo que sale en el Facebook, porque veo que hay mucha propaganda en el Facebook, veo muchas empresas que al final solamente son personas, no son empresas, no son una empresa multinacional como lo somos nosotros, GX Asia Latina, con presencia real en Ecuador, con presencia real en el Perú, con presencia real en Bolivia y también con presencia real en China. Como ven, ustedes han visto todos los videos y todo lo que tenemos es constantemente que estamos trabajando. Ahora, quieren garantías. Cuando ustedes trabajen con GX Asia Latina, nosotros podemos hacer un contrato notarial donde nosotros vamos a garantizar la compra de su producto, la calidad de su producto. Nosotros vamos a garantizar con ese documento. Nosotros vamos a garantizar que el dinero que usted esté invirtiendo no lo va a perder. Somos garantes nosotros. ¿Entienden, señores, no? Por eso, mucho cuidado con negociar con personas del Facebook, del Internet, del Google. No nos confiaremos a que nosotros podemos usar el Google y podemos traducir a cualquier idioma. Sí, pero ustedes saben que el Google no traduce bien. Y también los chinos usan lo mismo, un traductor, para contactarse con ustedes. No es recomendable, señores. Distribuidor S. Marcial. Señor Giovanni, quisiera importar tubería para termofusión y respectivas accesorios. Vamos a ver, ahora estamos en el sector de ferretería. Bueno, sin más que decirles, otra recomendación, no hagan negocio, no trabajen con empresas que ustedes no conocen, que no tengan respaldos. Aquí en China también hay muchas empresas que han cerrado, que se han escapado con dinero de los clientes. Por eso, mucho cuidado, señores. Les estoy recomendando porque yo veo, yo estoy aquí en China y veo todo lo que pasa aquí y nos enteramos muy rápido. Vamos a pasar. Quisiera saber la dirección en el Perú. Le voy a pasar por privado, por inbox. La dirección en Bolivia, señora Karina Ortiz Aguirre, le va a pasar ahí la,
la asesora Litsi se va a encargar de contactarse con ustedes. Mucho depende de la ciudad, porque tenemos oficinas en La Paz, en Santa Cruz y en Cochabamba, y muy pronto en Oruro, señores. A mí me interesan vehículos eléctricos. Sí se puede importar vehículos eléctricos, pero para eso hay que ir a las fábricas. Y de todas maneras también vamos a ver cómo podemos hacer para poder mostrar. Santos Guerrero, aquí en Bolivia, ¿dónde podemos encontrar a su representante? Y me gustaría importar repuestos para electrónica de radio y televisores. Ya Litsi les va a dar la dirección. Litsi allí de Asia Latina les va a estar dando lo que es la dirección, señores. Y así, señores, ya está muy recomendado, señores. Espero que no se olviden, tomen en cuenta. Lo que yo hablo es cosa seria. Hay muchas personas que están perdiendo dinero. ¿Por qué? Por querer hacerlo directamente. Se puede hacer, pero confiar en una fábrica, con decirles que hay muchos hackers. Aquí en China, los chinos son muy, muy, muy inteligentes, que te hackean al instante la cuenta bancaria, que te hackean al instante los correos electrónicos. El dirección en La Paz, Ochoa Reinaldo. La dirección va a ser en la avenida Buenos Aires, entre la Max Paredes y la Tumuzla, y se van a contactar con usted también, la asesora allá, la que se llama Lady. Y así, señores. ¿Qué más les puedo hablar? Aquí en el mercado de Iyú, donde nos encontramos ahora, podemos hacer compras desde 5 cajas. Desde 5 cajas por ítem. En este mercado podemos comprar distintos tipos de productos. O sea, podemos comprar ferretería, podemos comprar juguetes, podemos comprar material de escritorio, podemos comprar N de productos y consolidarlos en un contenedor. Los precios que nos dan en este mercado son precios en moneda nacional. ¿Y cuál es la moneda nacional de aquí de China? La moneda nacional es el yuan o el RMB, que es el renminbi. ¿Qué les quiero decir? Todo precio que les voy a ir dando mientras haga la visita a los proveedores aquí en este mercado es en yuan. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes para sacar el precio en su moneda? Lo que tienen que hacer es ustedes dividir el precio que les dé, dividirlo entre 6.3. ¿Por qué 6.3? 6.3 yuanes es el equivalente a $1. O sea, tenemos que dividir, si les doy 10 yuanes, tienen que dividir 10 yuanes entre 6.3, les va a dar un costo lo que es en dólares. Una vez que tengan en dólares, lo multiplican por el tipo de cambio de su moneda, ¿no? Señor Luis Alfredo, ¿puede mostrar piso plantel? Si lo vamos a hacer también. Señor Johnny Cristian Zambierto Chambi, ¿puede cotizarme lo que contenedor a 40 HQ de 3 ventiladores 3 en 1? Claro, le podemos cotizar, señor Johnny, ya hemos enviado eso. A mí me interesa traer a Santa Cruz de taladro percuto, destornillador y nivel láser, marca Bosch. Ya se van a contactar con usted. Y me María, quisiera importar pisos flotantes. ¿Puede, por favor, cuánto entre en el sector? Bueno, vamos a ir al piso flotante también, vamos a ir mañana, es lo que es ya material de construcción. El día de mañana vamos a ir piso flotante, cerámica, metales y todo eso. ¿Cuánto está la naviera por conocer estas fechas? El precio de la naviera en estas fechas oscila entre $9,500 y $11,000. María Mamani, buenas noches. ¿Cuánto visitaría el sector de juguetes? Eso me interesa bastante. Esto de los juguetes lo voy a hacer, voy a viajar a la ciudad de los juguetes y lo voy a hacer la próxima semana, porque ya se nos vienen y es tiempo de comprar productos para nadie, porque ya estamos en temporada. Me interesan focos. También aquí hay LEDs, vamos a ver LEDs. También aquí, señor Limber, Anaya Córdoba, me voy a acordar, vamos a estar viendo, vamos a seguir transmitiendo esta visita. Y otra cosa, ¿cómo compramos? Lo primero es que hago la introducción, porque para que ustedes más o menos entiendan, ¿no?, de qué es lo que trata esta situación. Hace un poquito de calor. Bueno, vamos a seguir. Ahora, ¿cómo compramos? ¿Cómo sabemos qué cantidad ingresar en un contenedor? ¿Cómo medir? ¿Cómo sé cuándo ya he llenado un contenedor? ¿Cuándo? Señores, lo que usamos es el CBM, que significa el metro cúbico o cubicaje. Eso se llama, señores. ¿Por qué? ¿Y qué es un cubicaje? ¿Qué es un CBM? Por ejemplo, para despachar tenemos dos tipos de contenedores los que usamos más. El contenedor de 20 GP, que es el contenedor pequeño, y el contenedor de 40 HQ, que es el contenedor grande. El contenedor de 20 GP, que es el pequeño, tiene en volumen para ocupar 28 metros cúbicos. Y el contenedor grande tiene 68 metros cúbicos. ¿Y qué es un metro cúbico, señores? Un metro cúbico es un metro de alto por un metro de ancho y por un metro de largo. Ese es un metro cúbico. ¿Por qué necesitamos esto? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a poder ver cuánto ingresa en un contenedor. Si queremos comprar un contenedor de 28 metros cúbicos,
y nos dice que la caja de nuestro producto es 0.5 CBMs, ¿cuántas cajas entraría en nuestro contenedor pequeño? ¿Cuántas cajas entraría, Bella, si una caja es 0.5 CBM y queremos entrar en un contenedor de 28 metros cúbicos? ¿Cuántas cajas entraría? Más o menos... 28 ¿cuánto entraría? 28 cajas. 28 por 2. 28 por 2, entonces, ¿cuánto es? Serían 56 cajas de 0.5 metros cúbicos entraría en un contenedor. Porque estamos viendo que 0.5 es una caja. Eso es importante porque mientras vamos haciendo los pedidos nosotros, cuando trabajamos con los clientes mediante las videollamadas, ¿qué es lo que hacemos? Vamos consultando siempre cuánto es la medida de la caja y de acuerdo a eso nosotros vamos midiendo, vamos viendo cuánto tenemos de espacio. Señor Edwin Eric Vega Aliaga, instrumentos musicales, por favor, acordeones. Ok, voy a ver. Santos Guerrero Guerrero, amigo, ¿cuánto visitará tiendas de repuestos para electrónica? Lo vamos a hacer también ustedes tranquilos. Peluches, por favor. Uy, eso lo vamos a hacer los peluches, como les dije, la próxima semana. ¿Puede conseguir motos usadas? Motos usadas. Uy, lo comento que motos usadas, hasta ahora nadie me ha preguntado, pero vamos a ver. Pero sí hay vehículos usados, pero vehículos de carga pesada. Motos no he visto, pero... puedo verlo porque aquí usan realmente muchas motos. Y bueno, señores, como ya saben qué es el cubicaje y todo esto, qué el precio nos va a dar, vamos a empezar a preguntar y vamos a empezar con esto, ¿no? Bueno. ¿Yo? Bien. Nos va a tener. Vamos a ver aquí lo que es. Nos va a preguntar. Anda a preguntar el del cable. Ok, ok. ¿Qué es esto? 多少颗的多少颗的哦黑的那个边上的黑的吧下面的下面对你能报出价格的我来吧好的我来帮忙拿你看大吗你拿出来你告诉一下多粗的就是你现在样品的资料啊好不用拿OK可以importar motos de la misma calidad de Pegasus pero你看看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 你
1000 kilos, sí. Una tonelada. Sí. Un 6.3. Por ejemplo, la tonelada ahorita de este producto, la tonelada de este alambre, que es alambre, alambre de amarre, está ahorita $863. Pero este precio de lo que es alambre, metales, día a día va variando, no es estable. Cada día, sí. Es en el momento que hacemos el pedido donde ellos ya nos respetan el precio. O sea, está 863 la tonelada. ¿Y cuántas toneladas nosotros podemos ingresar en un contenedor? Señor, usted me habla de toneladas, me dice. Sí, las toneladas son 1000 kilos. Si queremos saber el costo de 25 kilos, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar los 863 y dividir entre 1000 y nos va a dar el costo por kilo. Nos va a dar el costo por kilo. ¿Me entienden, no, señores? Y de esa manera nosotros ya podemos ver el costo. Ahora, como les dije, ¿cuántas toneladas podemos nosotros despachar para Bolivia? ¿Cuántas toneladas? Lo único que nos acepta lo que es los transportistas, los transportes que nos cobren un costo normal, no tenemos que pasar las 25 toneladas en productos que pesan. ¿Qué productos son los que pesan? Puede ser el alambre, los fierros, la cerámica también que pesa. Por eso, esos productos no podemos pasar más de 25 toneladas. Y ese es el costo de este alambre. Ahora, la envoltura. Unos vienen de ese alambre, vienen con lo que es con plástico y con tais. Ahora, vamos a ver otro producto más. Otro producto que más se vende para Bolivia. ¿Cuál es? La calamina. La calamina. Ok. ¿Eso? ¿Qué es? No puedo sacarlo. Y depende del tamaño. Vamos a pedir ahorita el costo de la calamina de seco. ¿Cómo tú su tosa, checa? Ah, está, para el 0.16. 0.16 de grosor. Sí. Por ejemplo, vamos a pedir ahora el costo de la calamina, ¿cuánto nos cuesta? Por lo general, ahorita ustedes la visitan en unos mercados, pero por lo general, estos productos que estoy preguntando, el alambre, la calamina, lo hacemos en pedido de las fábricas. ¿Por qué? Porque ahí ya podemos escoger un poquito más, pero para que tengan un poquito ustedes más o menos se orienten el costo, les estoy preguntando aquí, señor. Ahorita estamos preguntando cuánto nos va a costar la calamina, que es con fincalún, de 0.9 de ancho, 0.9 de metro, por 2 metros de ancho. Espero que les esté gustando el video, espero que me estén entendiendo, y si no me están entendiendo, hagan sus preguntas que yo estoy para responderles, ¿no? Y lo que quiero saber también es, lo único que les pido que compartan los videos y... para que yo pueda, para que muchas personas puedan, ¿no?, conocer que sí está importando de China y que sí estamos pudiendo ver costos reales, ¿no?, costos reales. Ahora necesita preguntar el precio de hoy, materia de hoy. Hasta hay que preguntar, para esos productos se te quiere saber el precio de la materia prima de hoy. Vamos a seguir, ¿cuál más es? ¿Cuál? No, pero no puedo. Hacelo. Ah, sí. Ahí, vale. Para esa. Aquí, mostrar mejor. Y a ver la malla. Esta malla. Pero hay uno pequeño, no tiene pequeño. ¿Eso? ¿Esos? Ah, este no, este no. ¿Esos? El verde. ¿Verde? El verde. Pero aquí en el verde no hay. La malla sintética, la que está agarrando ahorita. Checa tu soche. ¿Este? ¿Este? Un momento. Esto, por ejemplo, lo que es alambre con púas, alambre con púas. Ok, 你把那个资料告诉我们就好, 尺寸啊, 重量啊, 然后那个, 厚度. Aquí también me veo lo que son las bisagras. A ver, vamos a preguntar las bisagras también enseguida. ¿Todos ocho? Sí. Ni nadie, también piensa, si es hija, ¿ok? Ok. ¿Y tú más? Entre 6.3. Ah, okay. Este, por ejemplo, alambre de amarre, está 6.380 yuanes. Pero en dólares nos sale $1,012 la tonelada. $1,012 la tonelada. Nos venden el metraje que nosotros queramos. Ajá. O por el peso. ¿Nega?
这个。ahora lo que les voy a mostrar, okay. el humo, ya. voy a mostrarles esto que también se vende mucho. 等一下啊，这个是，你看，哎，刚才那个是多少？这个，这是多少？那个，这个是。Este es un producto que se vende mucho. Este es un producto que se vende mucho y es para los que trabajan en melamina, ¿no? ¿Conocen? ¿Lo conocen? Checa todo, Chen Laopa. Esto, por ejemplo, está 2.6 de yuanes. 2.6 de yuanes. Checa, Soma Buyanda. Tana, Chaudan, Soma Buyanda. Este vale 2.6 de yuanes. Lo que tienen que hacer, como les dije, tienen que dividirlo entre 6.3 y les va a dar lo que es el costo en dólares y de ahí ustedes lo pueden sacar a su moneda, ¿no? Ella habla, cuéntanos. El tamaño. ¿Este es no? 这个是就直接也是液压的，液压的，对，液压的，但是它不能自卸，它像这种款式的话可以自卸，我这里面可以凸出来，嗯哼，可以凸出来就是，哦哦，可以卸出来。Los dos diferentes es uno es puede sacar, este no puede sacar, pero puede cambiar dirección y este otro diseño puede separado así. 这两个价格分别是多少？这种的话是一块哦。Este precio es 1.2 yuanes. 然后呢？这种吗？这种啊，我看一下，这个是两块六。两块六。对，但是也有便宜的。这种的话就便宜。OK。Este precio es podemos separar. Este precio es 2.6, pero también tiene otro más baratos. 这个多少？这个是一块六毛五。Este tipo es 1.65 yuanes. Puede separado también. Este parte. 这个装箱量是怎样的？两百一箱。两百一箱，然后起订量是多少？起订量的话，这些的话基本上是一百箱吧。Okay. Y este empaque, los este diseño son igualitos, 200 piezas por caja y mínimo es 100 cajas por diseño. Esos.Mira, para mostrar más información, es como así. Y no necesita mucho fuerte, así. Y volver, así. Si tiene funcionar, puede ser como cuando separado. Este es lentamente, volver lentamente. Así. Puede mirar, ¿sí? ¿Entiendes? Como así. Y otros es más rápido. Como así. Ay, yo voy a dar eso con el dedo. Este información más caro. ¿Una caja cuánto tiene? Sí. 200 piezas por caja. Mínimo es 100 cajas por cada diseño. Ahora pregunta este producto para saber qué precio. 10 米的。Este precio es 24 yuanes y tiene 10 metros de total.这个装箱量怎么样？十套。十套。对。十套以上起订量。起订量的话是20箱。20箱。OK。Este empaque es 10 piezas por 10 grupos por caja y mínimo es 20 cajas de eso. 这是只有一个颜色了。这个颜色还有一个蓝色。OK. Tiene dos colores. Es uno es este, ama, naranja, otro es azul.还有哪些是出南美会比较好卖一点的？推荐一下。Cerraduras para puertas, vamos a preguntar también. Saludos Santa Cruz. Vamos a ver, tengo guantes de vitrilo. Esto se llama fajas. OK, faja. Este fajas, 这个多少钱？这个是11块。Este fajas más pequeño y este precio es 11 yuanes. 然后装箱量多少？装箱量是50。
50 metros. Este landús es 5 metros, embarque es 50 piezas, 50 piezas por caja. ¿Cuánto? 这个多少厚？这不是厚度，那是什么？拉力是多少？拉力它是拉力是700公斤，700公斤。Este soportar es 700 kg，este muy fuerte。然后起定量几张？起定量的话是这款是5箱。OK，este embarque es 50 piezas por caja，mínimo es 5 cajas por cada diseño。这个刚才那个问的拉力是多少？ Acaba este diseño de precios 24 yuanes. ¿Lali es dos? Lali, este sin. Tanto. 2000 toneladas. Sí. 2 toneladas. Muy fuerte. Este puede soportar 2000 kilos. Muy fuerte. Así. 10 metros. Ya. ¿No se toma? ¿Y tunda? Okay. Ok, ok. Y este precio es más barato, es 20 yuanes. Puede soportar 1000 kilos. Y este también tiene 10 metros embarque igualito, 10 grupos por caja, mínimo es 200 cajas. ¿Hay otra más? Sí, vamos a programar. Buenas noches, señores. Claro, eso sí podemos comprar. Podemos comprar, señores, varios productos en un contenedor. Sí, podemos hacerlo. Como les dije, en este mercado de Yu encontramos desde un alfiler hasta lo que es material de construcción. Y como les digo, maquinaria de construcción, perdón. Como les digo, podemos comprar desde 5 cajas por ítem. Solo 5 cajas un ítem y así juntar. Podemos comprar ferretería, podemos comprar accesorios de celulares, podemos comprar accesorios de computadoras y N tipo de productos y ponerlos en un solo contenedor. Sí se puede. Señor Santos Guerrero, felicitaciones y muchas gracias por los saludos. Saludos, Yacuiba. Saludos. Sí, he estado por Yacuiba y vamos a estar también pronto para darles un seminario por allá. Desde Ecuador, puertas rojas para puerta de casa. Puertas rojas. A ver, voy a ver eso, señor de Ecuador. Saludos, Ecuador. Saludos, Gustavo Ortega. Saludos. Hola, buenos días. Saludos, Cochabamba. Uh-huh. Bueno, no vamos a seguir saludos, entonces despierta. Ahora. Vamos a ir a otra tienda. Okay. Y anda, chis. Ajá. Okay. Bueno, nos vamos a despedir aquí la amiga. Bye, bye, bye. Ahí también el amigo se va a despedir de nosotros. Bye, bye. Bye. Okay. Vamos a ir a otra. Vamos a ir a otra tienda. Saludos, Giovanna. Saludos, Giovanna Zapata, y muchas gracias por los saludos. Vamos a ver aquí. Vamos a seguir viendo aquí encontrar. Como ven, aquí también hay productos, escobas y todo esto, pero no sé si les interesa. Vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Estos productos aquí, vamos a ver, como ven, hay muchos productos aquí. Todo lo que es esto, bisagras. Sí, todo lo que son bisagras, chapas. Para puertas. Por ejemplo, esto pregúntale a estos. Okay. ¿Cómo se llama? 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 10 pares por caja, mínimo cantidad es 10 cajas por cada diseño. Vamos a ver. Y otro.
然后哪些商品是出那边比较好一点，可以推荐一下。因为我们那边的客户比较少一点，是吗？哦。你看看你要哪些，我给你稍加留。嗯。这是这个，那就这个多少钱？这个三块四。就这一个吧，什么尺寸啊？这个。¿A qué se refiere con cerradura roja? No le comprendo muy bien, señor Gustavo Ortega Navarro. ¿Qué es cerradura roja? Este tamaño es 6 pulgadas y el precio es 3.4 yuanes. Este. 6 pulgadas y 3.4 yuanes. ¿Son salón? Ok. Este empaque es 120 piezas por caja y mínimo es 10 cajas por cada tamaño diferente. Así tiene tres tamaños. 其他两个能报一下吗？我帮你把昨天做的膜。这个两块七。这个三块一。尺寸呢？这个四寸九寸。Okay. Este es 4 pulgadas. El precio es 2.1. Este es 5 pulgadas. Este precio es. ¿Cuánto? 3.1. 那个五寸的是多少啊？ 3.1. Ok, sí, correcto, 3.1 yuanes. Empaque diferente, la más pequeño y empaque más. Y todos es mínimo es 10 gas por tamaño. Señor Wilson, tenemos la oficina en Santa Cruz y los precios son por mayor, ¿no? Sí, por mayor y mínimo 10 cajas por cada tamaño diferente. Uh-huh. Bueno, seguimos. Los precios son por mayor, por si acaso, y la oficina se van a contactar con usted también, señor, para lo que es la oficina en... Vamos a seguir viendo. Vamos atrás. Vamos a seguir viendo otra vez. Aquí vamos a preguntar. Aquí no está. Oh, aquí está llamando sus productos. Tenía chapas, pero... Lo mismo. Es de aquí. De aquí vas a trabajar. Aquí que te diga los precios, ya. Aquí que te den los precios de las chapas, yo te voy pasando ya. Por ejemplo, este. Ah, chapa roja, esta es la chapa roja. Ese. Yo te voy a pasar. Siéntate ahí, los vas mostrando. Este de aquí. Naikazo todavía tiene. Cállate. ¿Cómo se llama? Chapa. Ok, ahora pregunta los chapas. Ya elegimos muchas muestras de chapas. ¿Este cuánto? Este es 12.5. 12.5，它的规格是怎么样？这没有什么规格，这就一种规格。就一个规格。啊，对。是，那你们价格是按照尺寸来的还是怎么样？不是，它这个型号不一样。不什么型号？这个是20，就是型号是200。 200，因为这里就这里的区别，它是圆的，有一个四方的。哦，好，因为我不太懂这个产品，就问的多一点。这个价格是多少来的？12.5。12.5。Este precio es 12.5. Mira, este diseño es como así. Este como así. Este empaque es 20 piezas por caja. ¿Cuántas? 10. Mínimo es 10 cajas por cada diseño. Okay, este precio a 13. Mira el diseño, es como así. Aquí uno. Y así. Este ítem es 210. Este es 13. Empaque igualito. Todos es 20 piezas por caja. Mínimo 10 cajas por cada diseño. Y otro, ¿Este? Este precio es 28, más pesado. Y aquí este diseño es como así. Más simple, pero ¿qué es lo que es? Okay. Y el precio depende del diseño y depende del color.
¿Cuánto es el tipo de cambio? El tipo de cambio, señores, el tipo de cambio para que puedan sacar su cuenta, todos los precios que le estamos dando es en yuanes. Y el tipo de cambio que ustedes van a hacer, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la operación que van a hacer? Muy fácil, señores. Si Bella les da el precio que, se, que es, digamos, 10 yuanes, Bella les va a enseñar cómo hacer. 10 yuanes. 10 yuanes, por ejemplo, dividimos entre 6.3 y nos va a dar un costo de 1.58 de dólar. Teniendo el precio en dólar, ya nosotros podemos sacar el precio en nuestro en nuestra moneda, ¿no? Listo. Sí, listo, sí. Ok. Este es 28. Mm. Por ejemplo, este precio es de chino es 28 yuanes. Entonces, ahora calcular con dólares 28 limitado 6.3. El precio es 4.44 dólares. Eso. Y empaque es dos piezas por caja. Mínimo 10 cajas por cada diseño. ¿Entiendes? Ya, ok. Este precio es 18 yuanes. Así como. Este 18 yuanes, diseño es como así. Tiene más esto. Mira. Este no pone, no. Y empaque todos igualito. 18 yuanes, limitado 6.3. El precio es 2.85 dólares. Así. 20 piezas por caja. Mínimo es 10 cajas por cada diseño. Ok. Ya, ahora cambia otro. Este precio con negros. Diseño es como así. Ok. Y precio es 9 yuanes. Dejarnos el nombre de la fábrica. Después. Ok, salud. Después. Okay. Y otros, este. Pero este no se puede hacer. Checa, cuando se vuelve a dar el precio de esto. Ok, ok. Es diferente. Todavía no. Okay. Hola. Ok. Hola. Sí, está bien. De normal colores, de este color es mínimo cantidad, 10 cajas, no hay problema. Pero con este color negro o otro color rojo o cualquier color, mínimo cantidad debe más, mínimo 50 cajas. Ya, chequen. Ok. Y este precio es 8.5 yuanes. Empaque es 24 piezas por caja. ¿Este es cuánto? Este es 20. Así. ¿Y este está bien? ¿Este está bien? ¿Este está bien? ¿Esto solo se vende así o se vende con eso? Junto con eso. 这个是就这样对的 ok, solo este. Y este seguimos con este diseño igualito de la muestra. 这个15块. Este precio es 15 un par, como así. Pero no, no lleva la chapa, no lleva la chapa. No hay eso, solo eso. Y 这个装箱量怎么样的? 这个装20. 装20个一箱? 几箱? 25箱. Este es 20 piezas por caja y mínimo es 25 cajas. ¿Solo一个颜色吗? 这个可以做其他颜色，但价格是一样的，就是银色啊，这种红果啊都可以的。哦，其他颜色起订量会多一点是吧？ 啊，一样。OK。 Y puede también puede cambiar colores y mínimo todos es 25 cajas por este diseño. Puede con plateado o rojo o azul, cualquiera. Otro. ¿Qué gana? 这个铝加铁，这个28。OK， 以 este precio， este diseño， ¿cómo así？ Así， este precio。 Incluye la chapa。 Incluido la chapa， sí。 Este precio es 28 yuanes， y este material es aluminio más hierro。 Así， 装箱量多少？20。20。20 piezas por caja. 这个30件起订。
mínimo 30 cajas por diseño. Okay. Okay. Sí. Este precio es 30, así. ¿Y cuánto son? 20 piezas por caja. Como ven, señores, las chapas realmente no están caras, ¿no? Es un producto que por lo menos no es importan mucho a esos países, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú. Y es un buen tipo de negocio que podemos saber y podemos comprar variedad. Sigue, bella. Ok. Si quiere con otros colores, colores es igualito. Y este precio es 30 y 20 cajas por caja. Mínimo es 25 cajas por diseño, eso. Seguimos otro, eso. Ok, ¿no es esto? ¿Este es tan duro, ma? ¿Este cuánto es? ¿Este es Este tamaño es 35 mm. Y este precio es 14 yuanes. Este empaque es 30 piezas por caja. Mínimo es 30 cajas. Eso. Y color es solo uno. Así. Ya, ¿se toma? Esto es más pequeño, si te gusta. ¿Se llama? Este tamaño es 4 centímetros. Este precio es 11 yuanes. Así, este diseño. ¿Se está llamando? Con llaves también. Empaque 30 piezas por caja y 30 piezas por 30 cajas por diseño. Este más económico, el precio es 5.6 yuanes. Y diámetro acá es 4 centímetros. Empaque. Este empaque es 60 piezas por caja, mínimo 10 cajas. ¿Yense se puede hacer, ¿verdad? Este puede hacer dos colores. Uno es como así, verde. Otro es con negro. ¿Qué hora es ahorita en China, Bella? ¿Qué hora es ahorita aquí? ¿Qué hora estamos? ¿Qué hora es? Ahora es a más o menos a las 11. ¿11 de la mañana o 11 de la noche? 11 de la mañana. Okay. Pregúntale si tiene chapas para caro. Chapas para auto. Claro, tiene. Para auto, para los autos. Esta tienda no hay. Ok. Todos esos para la puerta. Eso con código, eso sí. Ahí estamos a contar. Aquí es que para caja fuerte, señora. Este precio, este diseño, precio es 23 yuanes. Así. Y 24 piezas por caja. Así. Luego, Chitina es. Mínimo es 30 cajas. Tres partes. Así. Incluido eso. El tipo de cambio, señores, como les voy recalcando otra vez, es 6.3 que vale un dólar. 6.3 yuanes equivale a un dólar. Sí, tiene chambas con huevo. Yo me voy a checar. Ah, anda. ¿Zhuwen? Sí, Zhuwen. Eso sí. Okay. Vale. Caja fuerte. Caja fuerte para acá. Para guardar el dinero. Para caja fuerte. Así. Puede abrir como con así. Con la huella. Huella. Aquí, aquí. ¿Dónde? Aquí sí. También tiene clave. ¿Y no ven tan más sencillo? Ah. Así. Ok.
Aquí tiene dos llaves. Uno tipo puede con esto, otro con números. Y da bu kai ya, ni kuai lai da yi xia. Zhe wo na tian du da kai le ya. Kuai, ge guo ren min deng zhe ni la. Zhe mi ma shi yi ya. Dui. Ke da kai. Ran hou zhe ge. Dui. Zhe zhi wen xian hai mei se zhi de guo, ke yi. Oh, oh, oh. Zhe ge da kai. Así como. Ke bian, el precio. Zhe ge la. Zhe ge chi chun, zhe ge. Y este diseño, solo este llave, el precio es 159. 159. ¿36 piezas por caja y mínimo cantidad es 这款的话是129，这是这都没关系的，一箱就可以。OK， 5 cajas y eso 对，都是三十六。这个价格多少来着？这129。Este precio es 129 yuanes por una pieza. Embarque 装箱量36，都是36。 También embarque es 36。一般出的多一点是后面两款。后面两。 aquí también hay otro llaves con Bluetooth. Este con Bluetooth también puede utilizar con tu celular. Con tu celular, sí. Precio es 129. Igual es touch. Con él hay productos novedosos. Tiene un individuo entre 6.3 y 9. Hay chambas para abrir con tarjeta. Ah, ¿es el Luis Sanzan en un suyo más? Cancho, tienda que yo me. Ok, esta tienda no hay chambas para. Ahorita vamos a ir a ver. Tarjeta. Después buscamos otra tienda para saberlo. Como los hoteles. Medidas, no, las medidas ustedes pueden tener. No es, el precio que le estamos dando no es de la caja fuerte, señores. Sí. El precio que le estamos dando es de las chapas, solo de las chapas. O sea, es para que ustedes lo puedan poner en una caja de melamina para los roperos, para guardar el dinero, pueden ponerlo. Como es de melamina, se puede colocar ahí. Sí, es como así. Acaban los precios todos, solo llave, solo chambas. Empaque es como así. Un tipo, una pieza este. Y dos piezas de esto. Visitar. Este puede abrir con Bluetooth, con tu celular. Este precio es 129 yuanes. Aquella chapa roja que era. Con cuidado. Con esto vamos a otro. Preguntamos estas dos más y hay que ir a otra tienda porque ya hemos preguntado mucho aquí. Sí. Y vamos a ver qué tal esas dos cosas. Vale. Acaba un cliente y pregunta con chambas rojo. No. Todo es para puertas, para roperos. Este precio es 26 yuanes. Empaque es 20 piezas por caja. Mínimo 20 cajas. Este es más barato. Y este tipo más barato. Este precio es 11.5. Diseño es como así. Este es 140. Este tamaño es 14 centímetros. Así. Más económico y más popular. Eso. Así. El precio es 11 yuanes. Este precio es 27 yuanes. Empaque todos igualito. Es 20 piezas por caja. Mínimo es 20 cajas. Dile que necesita algún permiso. No requiere ningún tipo de permisos. Esto es lo que son productos de ferretería para ningún país. No requiere ningún tipo de permisos. O sea, lo puede importar cualquier persona.
productos. Vamos a seguir avanzando lo que se refería a otros productos, señores. Y aquí realmente agradecido con la amiga que nos han atendido de bien. Sí. Bye bye. Thank you. Bye bye. Vamos a aprovechar y preguntar lo que nos han dicho. 行，那我先，那拜托咱们。好，拜拜。好，那我们下两杯了。 Aquí vamos a preguntar a ver los productos. ¿Tienen la chapa ese techo con tarjeta? Ya，对。你问。做直播的。嗯，对，做直播的。我们是那个Facebook上就很多国家的人在看我们。哦。你哪几款是卖的好一点？出南美那边的。南美的。对。¿Cuál es con tarjeta？有没有那个？ 就是有带那个叫什么来着，就旅行箱上的锁。旅行箱上的锁我们没有。那其他的那种你这边出的好一点。南美的是吧？对。南美的我们。这种吗？可以吗 ？OK， 他选产品，我问你价格啊。OK， 以 这个价格。这个。啊。这个3.2块。好了，不来滚蛋 ，eso。 Y Giovanni elegí los diseños. Este precio es 3.2 yuanes. ¿Este es el precio? ¿El precio? 240. ¿Este es el precio? Este empaque es 240 piezas por caja. ¿Cuántos por cien se pagan de impuesto para herramientas? Luego vamos a ver eso de los impuestos, eso de todo lo que son, cuánto vamos a pagar en aranceles, en impuestos y los gastos. Eso se les va a encargar de informar cuando ustedes ya se contacten directamente con nuestros asesores. Ellos sí. Les van a informar, ahí ya tienen los números, están contactando con todos los que están dejando mensajes, nos vamos a ir contactando también. Lo único que les pido, señores, porque realmente ustedes saben que esto es un trabajo que hacemos, es totalmente gratuito. Lo único que queremos es llegar a muchas personas. Queremos llegar a muchas personas para que todas las personas se puedan enterar que sí podemos importar de China, ¿no? Lo único que les pido es denle un like a la página, denle un like al video, compartan el video para que muchas personas puedan enterarse y ver, ¿no? Porque todos tienen conocimiento. Compartan los videos y yo realmente quedaría muy agradecido con ustedes. Y bueno, pues seguimos, señores. Ok. Sí. Sí, ¿y mi celular? Ok, listo. ¿Este es cuánto? 40 mm. Este tamaño es 40 mm, 3.2 yuanes. 240 piezas por caja. Mínimo 5 cajas. Vale, cantado. ¿Y eso? ¿Este? 50毫米的话5.1块。5块一。Este tamaño es 50 mm. Precio es 5.1 yuanes por cada pieza. Con llave 3 piezas aquí. ¿Y la ¿装箱量呢? 100. Este empaque es 120 piezas por caja. Mínimo 5 cajas por tamaño. 这个尺寸然后价格。63 63毫米的。 Este tamaño es... 63 mm y precio, ¿价格? 6.2. Precio es 6.2 yuanes. 专箱量? 60. 60 piezas por caja, mínimo 5 cajas. Así. Un juego. Y otros. ¿Este? Con otro diseño. Eso. ¿Este es el precio? ¿Este? ¿Este es 5.5? 专销量? 60个 OK Este precio es 5.5 yuanes 尺寸的话是多少来? 63毫米 63 mm Empaque 60 piezas por caja Mínimo 5 cajas por diseño 然后这种呢? 这种没有 OK 这个呢? 这个有 这个多少了? 这个3.3 OK 这个是尺寸是 50毫米 OK, y esta marca, este precio es 3.3 y 30 mm tamaño. Empaque de 240 piezas por caja, mínimo 5 cajas por cada diseño. ¿Esto? Este tamaño es 63 mm, precio es 5 yuanes. Empaque 60 piezas por caja, mínimo 5 cajas.
你其他的还有吗？哦，像那种套装呢，你给我弄一个吧，小小的那种。对，粗的好一点的。这个 S5 毫米的。OK， 이 I otros globos como así con tarjeta y ese tamaño es 25 mm 一尺寸。这个13块。哦，价格是13块，装箱量呢？装箱量50。Ok, este precio es 13 yuanes y 50 juegos por caja, mínimo 5 cajas. 13 yuanes es todo. Entonces, 13 yuanes es 全部, sí, incluido, todos. También tiene otro diseño, afuera aquí plástico y, con colores. Este total hay 12 pares y este precio es 15 yuanes y 50 juegos por caja, mínimo 5 cajas por diseño. Ok, ya. Entonces, ahora cambia otra tienda para saber otros productos. Ok, bye bye. PM, 好，打个招呼。Hey, 对，你好。Ok, 好，名片拿一张。Quiero mostrar todo lo que sea posible. Quiero avanzar en todos los productos que tenemos. Por allá he visto guantes, porque hablar de ferretería, señores. Hablar de ferretería es una línea muy grande. Abarca muchos productos y realmente es grande. Como ven, hay muchas chapas. Por cada producto que les voy mostrando, realmente hay muchos, muchos proveedores. Muchos. Y solo estoy yendo a uno. Porque, y cuando ustedes ya trabajan con GX Asia Latina, ya es muy diferente. Ya ustedes pueden escoger sus productos y ver. Aquí me parece interesante. Vamos a preguntar. Aquí vamos a preguntar con el Laopan. Está tienda la jefa no está. No está ahorita el dueño, aquí sí. Pero tenemos el dueño de lo que son las. Vamos a aprovechar esto en lo que son las comidas. Sí. Ok. Ya. Lo voy a pasar. Materia, el ejercicio, gracias. Ok, después todos abrigo. Ahora elegimos esos diseños para preguntar al jefa cuánto vale y cuánto mínimo calidad. Ok, la van a ver. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué1块钱这一把，然后是装箱量，装箱量1200，起订量，这起订量有点多了，这个要5000以上，五千以上是要定色的，对，那就是6箱。Okay. Y ahora explica esto. Este diseño longitud más o menos 20 centímetros y 1 pulgada. Este precio es 1 yenes. Limilito 6.3 más o menos. Un minuto. 0.16 más o menos. $0.16. Y empaque es 1200 piezas por caja. Mínimo es 5000. Entonces es 6 cajas por este diseño. Aquí es, 这个是塑料的啊。Aquí este par de este plástico. OK. 先这些，对。这种的。这个是730的油漆刷。730的油漆刷，730什么意思啊？这是我们的型号啦。哦 ，OK。你就写木柄油漆刷。那我就是哪什么，我就说是什么几寸？两寸对。两寸 ，OK。多少钱？下去监听。下去监听。Giovanni elegí muchos productos. Okay. Este tamaño es 2 pulgadas. Este precio es 2.9 yuanes, 600 piezas por caja, mínimo 5 cajas de eso. Sí. Este par de material es madera.
然后这个呢，大这个也是有七刷，对，这个是几寸呢？四寸。嗯 ，OK。y seguimos este más grande, este tamaño es cuatro pulgadas y这个价格专销量你就一起直接报了啊。OK, este precio es 6 yuanes. Y empaque es 120 piezas por caja. Eso, mínimo 5 cajas, eso. Material diferente, este material. 然后另外几包有些啥？没有了吧 ？OK。没了没了。收一下。呀。这个呢？这个是卷尺。卷尺。等一下，我看一下。Cinta médica, eso.Empaque es como así. 要那个卡片吗？要，就跟样品一样吧。对，可以，稍等啊。好，或者你其他哪些能马上报价的，现在给我。马上，因为这个价格调整过的，我看一下。OK. Este total es 5 metros. 是有五米的吗？上面有。5 metros, OK. Así. Empaque es muy bueno. Calidad bien.五米的是加个卡片哈。Así. Este precio, es 4.4 yuanes y empaque es 120 piezas por caja, mínimo 5 cajas de esto. 然后这种呢？这个呢？哪个？那个三米的。Este precio es, este tamaño por 3 metros, precio.Empaque todos igualito como así, la muestra. Precio es 3.3 yuanes y 180 piezas por caja, 5 cajas por diseño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este diseño afuera es acero inoxidable. Este tamaño es 10 metros. ¿Cuánto es el precio?那个11.8元，60个一箱。Este precio es 11.8 yuanes， 多少一箱？60。60 piezas por caja, mínimo 5 cajas, eso. Luis, de car o. Okay, bye. Rodillo. 对，九寸滚筒刷。Este es.Rollo, medida es 9 pulgadas, precio de 2.2 yuanes. 比这个还便宜的，那就是那个质量差一点的。可以，在哪里？其实看不出来。Tiene más económico, pero tiene otro diseño. Y el precio es 2块钱的都有。El precio a 2 yuanes, eso. 专销量是多少？专销量是80。80 piezas por caja, 然后起订量是？这起订量没关系的。OK. El tipo de cambio, señores, como ya les decimos, 6.3 por dólar. Todos los precios que le estamos dando, siempre le recalco, es en yuanes. Lo que tienen que hacer es agarrar el precio que les damos y dividir entre 6.3 y les va a dar el costo en dólares. Y una vez que ustedes tengan el costo en dólares, van a poder sacar sus costos en su moneda nacional, ¿no? Son precios por mayor, por si acaso, precios por mayor. Sí, este precio todos por mayor. Mínimo cantidad a dar es 5 cajas por cada diseño. ¿Sí o no? Este es Mekong Dao. Oh, estileta. Este es 2.3 y 1. Okay. Estileta. ¿Y 12? ¿12? ¿12? Okay. Este total tiene 12 piezas.Y el precio es 2.3 por 12 piezas. ¿Y 装箱量是多少? 120卡一箱。120tarjetas como así por caja y mínimo 5 cajas. Colores surtidos. Así, muy bueno. Y otro más. Este 9块. Y este más grande. Este precio a 9 yuanes por 12 piezas. ¿Este 装箱量?60卡 60 tarjetas por caja, mínimo 5 cajas. 然后这个是什么尺寸？这个就一个，就是这个款式，没有尺寸的。没有尺寸的吗？对。我大概量一下啊。你量一下没事。Este tamaño más o menos es 17 centímetros, 17 centímetros. OK, 好，下一个。我先这个包吧。这个包。Este también hay otro este diseño.这个价格是 1.8 Este precio es 1.8 yuanes
y 240 piezas por caja, mínimo 5 cajas por diseño también. Dos colores, blanca y verde. Y afuera es plástico, material plástico. Que, ¿然后这个是那个美工刀？其他的料有好一点的，材料花花有图案，有图案的是吧？那个我没有。OK， 这个价格多少？这个一块八。Este precio es $1.8, 240 piezas por caja, 5 cajas por diseño. Precio por mayor. 然后另外一个。这个是四块，因为这个是25的刀片，宽一点的。OK， 这个precio 四块，四块钱。OK， este precio a cuatro porque aquí entro esta pieza más ancho es 25 mm， 装箱量。装箱量的话是也是240。240piezas por caja y mínimo 5 cajas por cada diseño. El precio por mayor。Señor Said Ángel Padilla Murillo, lamentablemente en este proveedor no tenemos lo que es brillo de espuma. Voy a ver si encuentro en otro lado para darle algo, pero aquí no hay. Ok, ¿este precio es cuánto? 240. Este precio a 2 yuanes, tiene 2 piezas o juego juntos, como así. Y empaque es 240 piezas por caja, mínimo 5 cajas también, eso. Empaque muy bonita. Así. Este precio es 2.1, 240 empaque también, igualito, 5 cajas. Okay. ¿Qué son? Elamiento, eso, este precio total 4 piezas. Así como. Precio es 8 yuanes por juego. ¿Cuántos? Este es 18 套 48 juegos por caja. ¿Este es el precio? 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 Este mínimo cantidad es 1200 juegos por diseño. Como este es 48, ¿verdad? 1200 是说的。做我们的牌子要多少钱？也是一样的吗？25张，1440。OK， de normal igualito este mínimo cantidad es 25 cajas y cada diseño, cada caja tiene 48 juegos. Si quiere hacer logo, de lo que quiere, puede hacer también, mínimo es 30 cajas, 30 cajas total es 15,000, 1,500 juegos más o menos. Ya. ¿Otros? Este juego, precio es 16.8. Aquí total hay mucho, mira. Así, como así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 piezas por eso. Y este precio es... ¿Este cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 18块装箱量呢？48套一箱。18，起订量。这起订量有点。这本就不太小。那你讲。1440的样子。OK， 18 yuanes por juego, total 6 piezas y empaque es 48 juego por diseño, mínimo es 30 cajas, eso。价格4块，Este precio a 4, empaque 120 piezas por caja, mínimo 5 cajas. 起订量5箱。这个5箱没关系，用我们自己的卡没关系。OK， 我、okay. ，Yeah， listo. Como ven, señores, aquí si queremos hacer producir algo con nuestra marca, nos piden mínima cantidad, 1200 unidades algunos productos 5000 unidades.Se puede hacer. Y como ven, no es mucho, señores. No es mucho la inversión en estos productos. Podemos variar. Lo que yo les recomiendo, si están en el rubro de ferretería, siempre variar distintos tipos de productos. Mientras más productos tengamos nosotros para ofrecer, podemos ofrecer más a los clientes. Ahora nos vamos a mover a otra tienda para poder ver otros productos. Vamos, seguimos. Okay. Ok, último. Este precio es 2.5 yuanes por eso. 240 piezas por caja, mínimo 5 cajas. Eso, un juego.
Así. Ah, ok. Ahora, ahora vamos a otra tienda y para preguntar vamos a otros. De la amiga aquí. Sí, okay. Un gusto. Bye. 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 Estamos bien, seguimos contentos. Está yendo bonito el día, estamos trabajando. Sí, si quieren más información, contacto con nosotros. Claro, tú. Ok, está. Cualquier contacto con nuestras oficinas allá en los países de orígenes. Sector alfombras, vamos a ir otro día. Hoy no, otro día vamos a ver lo que es el sector alfombras. ¿Esa tienda? La misma. Candado. Otra tienda. Vamos, aquí también chapas, ya hemos visto chapas. Hay que buscar más productos. Cadenas, todo para perritos. Vamos a ver. Otra calle. Como ven, es grande, grande. Es muy grande este mercado y... Cada calle, diferentes tiendas. Son diferentes productos. Sí, diferentes productos. Bueno, vamos a preguntar, ¿qué podemos preguntar aquí? Las cadenas. Sí, mira, es que yo ferretería, yo sé que es todo, pero aquí... Estoy viendo qué ponemos aquí. Así. Las palas, esto sí es... Las palas. Un producto interesante, okay. Que vamos a preguntar. Vamos a preguntar lo que es aquí.南美对，德国的维亚、秘鲁啊，包括啊这些国家，这些多一点。就是我需要问你价格，然后才会你告诉我产品尺寸，然后专项样尺寸好。你就跟样品一样的尺寸就包了，或者有推荐的，就是适合那边的多一点。嗯，这个没错。他吃完了，没让你就。 Esta ola en China, mayoría tiene almuerzo, entonces la jefa está comiendo. Vale, empezamos. Elegimos este diseño, este pola, para. Así, igualito diseño de la muestra con mi mano. Este tamaño es 1 metro. Y este precio es 14.5, el precio de hoy. Aquí, a verlo. Tamaño 1 metro, precio 14.5. Zhuangxiangliang, qi dilang. Este empaque es 12 piezas por cada caja. Qi dilang, qi xiang. Qi dilang, ya. No sé, no sé. No sé, no sé. Ok, ok. Este mínimo cantidad es 50 cajas por cada diseño. ¿Este color puede hacer más? Si puede elegir los colores, lo que quiere. Puede cambiar color. ¿Puedo poner un poco? Sí, lo pongo bien, te lo doy. ¿Y este color? Este color. Este diseño. Tamaño 1 metro también. Aquí, madera es madera. Aquí es, ¿este es tierra, va? Este, ganda, acero. Ok, ¿este es 8.5? Este precio es 18.5. Este madera calidad es bueno. Este, luego,
OK， 其他如果说你就一样的就不用跟我说，不一样的你要跟我讲啊。OK， este empaque es 12 piezas por caja, mínimo 50 cajas también. También puede cambiar color de esta parte. Y si quiere más económico, puede cambiar este parte de madera. 这个如果说是普通一点的那个是多少钱？Tiene otro diseño, si cambia esta parte con madera, este precio es 11. Diseño es como así, solo cambia el parte de madera, precio 11. 12 piezas por caja, mínimo 50 cajas por diseño. Vale. También puede separado para vender. ¿Esto cuánto? Este ya tiene 8.8.尺寸，27是厘米吗？27。哦，在哪个？这里到这里27厘米。Okay. Este tamaño es 27 centímetros. 价格是？8块吧。Este precio es 8.8 yuanes. 装箱量几斤量？12piezas por caja, mínimo 50 cajas. Eso. 这种呢？Este precio es 9.8 yuanes y también tamaño es igualito, 27 centímetros por ancho. Ya, ok. 好的。好好，那我反正都已经说了啊。还有这种呢 ？S diseño 啊，没关系，你先走。好。Este diseño, el precio es 19.5.19.5 y tamaño 1 metro también. ¿Esto es qué material? Todos, material acero. ¿Esto es 12 piezas por caja, mínimo 50 cajas. Pico. Así. ¿14.5? ¿Sí? ¿Cuánto?Okay. Este pico, peso es 1.5 kilos. Precio es, 价格是多少钱？价格是多少？价格，el precio es 14.5. Eso. Tiene más económico. Ahora elegí. 这个可以放这里吗？可以了吧？我害怕这个掉出来。Vale, elegimos otro diseño más económico. Un momento. ¿Sigue más? Ok. ¿Esto más? Este diseño más económico. ¿Cuánto? Este precio es 11.y tamaño, ¿el tamaño? Pero el tamaño es muy grande. Ah, ¿no? ¿Cuánto es el tamaño? ¿Cuánto es el tamaño? Sí, es el mismo tamaño. ¿Cuánto es el tamaño? 1.5 kg. 1.5 kg. Ok. Este precio es 11. Puede elegir este tamaño. Es 1.5 kg. Este precio depende del peso. Ok. ¿Este? 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 ¿Este?不是，对，产品是叫一寸吗？哦，产品是叫一寸，不是尺寸。或者是你先其他的能报价的先弄，因为我们这边、各国的，等在这里不太能。这个是。Ahora elegimos este diseño. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo? OK. 这个一公斤的话是。Este tamaño es un kilo. 21。Precio es 21 yuanes. 装箱量，起订量。21，12个。都是一样的。啊，这个现货都有。OK. Este 12 piezas por caja. Mínimo es 20 cajas. Eso. Tiene stock. Martillo.
Okay. Este tiene tres tamaños. Tiene un kilo, 1.5 kilos y lima le andió. Otro es 2 kilos. Así. Un kilo precio es 21. Ni suerte, o tienda. 1.5 kilos precio 27. Y 2 kilos el precio es 31 yuanes. Total es 3 tamaños. Y eso. Ok. Este diseño. Tiene 2 tamaños. Tiene 2 tamaños. 250 gramos. El precio es 9.8 yuanes. Eso. Y otro diseño es 500 gramos. El precio es 12.5 yuanes. ¿那个专项量吗? 起订量? 36个。36个。 都要吗? 36 empaque. Y de 25, de 250 gramos, empaque es 48, 8 piezas por caja, mínimo 50 cajas por cada diseño. Aquí es acero, esta parte, esta parte material de plástico, pero también fuerte, esta parte, fuerte. Está bien, sí, sí. Ok. ¿Cuál es? ¿Y eso? ¿Eso diseño? ¿Un momentito? Este tiene unos tamaños, tiene 8 pulgadas, 8, 10 y 12 pulgadas, 3 tamaños. ¿Cuánto? 3个分别. 8 pulgadas, el precio es 12.5. 14.5. 60 piezas por caja de 8 pulgadas. Y 10 pulgadas, empaque es 48 piezas por caja. ¿价格呢? El precio de 10 pulgadas, el precio es 21.5 yuanes. Ok, 12寸. Y más grande, 12 pulgadas, el precio es 31 yuanes. 转向量. 24. Empaque es 24 piezas por caja. Esos no hay problema. Es 10 cajas por cada diseño. Este calidad muy bueno. OK, listo. Ahora vamos a otra tienda para producto. 我会加你, 我今天下午加你, 因为我现在这边好多, 他们问我, 我肯定会那个, 好, 好, 不客气, 没有了, 好。 Estos productos, por ejemplo, son para los que practican, los que hacen lo que son las rieles. Para los que hacen, trabajan en melamina, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más cerca. Una cola ahí. Sí. Voy a hacerlo un poquito más cerca para que ustedes puedan ver el producto. Es este, las rieles. ¿Ustedes ven la riel? Riel para lo que es todo lo que es trabajo, es en melamina. Checa todo, Sauchen. Sanchichón. Yo todo, Sauchichón. Yo, esto nos venden por medidas y los que están en lo que es el negocio este, en lo que es el negocio de, ¿cómo se llama? De ver, hacer, fabricar lo que son productos de melamina. Esto está, ¿cómo se llama? Precio por medida. Ahorita estás viendo las medidas y nos va a ir dando. Como ven, hay muchos tipos, hay también en color plateado.
Sí, señores. Aquí algunos productos. Yo, como les digo, para cada producto hay un distinto tipo de calidad. Y de acuerdo a la calidad, es lo que tenemos el costo. Sí podemos encontrar productos muy, 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 muy baratos. Pero son productos que realmente no nos va a durar mucho. A lo que tenemos que enfocarnos, señores, es a importar productos de media calidad, donde nosotros podamos mantener el mercado, podamos mantener a nuestros clientes, donde consuman constantemente, ¿no? Porque vamos a introducir, no vamos a importar productos para una sola vez, sino que tenemos que pensar a futuro e introducir una marca o introducir un producto de buena calidad, es lo que recomiendo. Ahora, si vamos a hacer un negocio solo una vez, bueno, pues compremos productos baratos y todo eso, ¿no? Ustedes saben que para los productos baratos, por ejemplo, en Sudamérica hay muchos que son artefactos usados, que hacen mucha competencia. Pero si hacemos un producto que es un producto nuevo, de buena calidad y de buen precio, sí podemos competir en el mercado y se puede ganar muy bien, señor. ¿Cómo de seguridad, mallas de seguridad, sacos y ya? Vamos a ver eso ahorita también, vamos a visitar. Checa todo, Sochen. ¿Eh? 9.50 esta chapa, como ven. ¿Y si han yo todos acá? Una caja tiene 30 unidades. ¿Qué? 10 cajas por mayor. Como ven ahí, tiene sus llaves. Se gana, es más pesado. Es el mismo. 13.50, señores. 30 y 10. 30 piezas la caja también. Ok. Está bien. Este, por ejemplo, para los que saben, ¿no?, de este producto, que son las rieles, este ya tiene incluido esta parte de aquí, que es de plástico. Pero también hay otros que solamente son así, enterizos, igual nos va a dar el precio. Porque sí, este producto me han preguntado mucho para el Perú, para el Ecuador y para Bolivia. Vamos a preguntar, y sí se requiere mucho, porque hay mucho que estamos. 30 centímetros. De 30 centímetros nos vale AMB 5.76 yuanes. Nos vale 5.76 yuanes. Checa. ¿Qué? Por ejemplo, este de 12 pulgadas, 5.76. De 14 pulgadas, 6.72 yuanes. De 16 pulgadas, 7.68. De 18 pulgadas, 8.64 yuanes. Y de 20 pulgadas, 9.6 yuanes. O sea, es más grande, más caro, ¿no? Este es el que está caro. Ahora, checa todo, Chen. Checa todo, Chen. Checa. Chécame. Nike Pieni. Checa eso, ¿no? Ah, perdón. El precio que nos ha dado es de este, es el más barato. Desde 5.26, 12 pulgadas, 6.7, 14 pulgadas, 16 pulgadas, 7.68, 18 pulgadas, 8.64. Y esa es la manera que nos venden pulgadas por tamaño. A mientras más largo, vale más caro, ¿no? Ese es el más barato. Y es el que usan más. Es el que usan más allá para lo que es la construcción. Esto, checa su soma. Y vuelta, checa su soma. ¿Esto es su soma? Esto es para los que hacen lo que es todo en la decoración de la cocina, es para que suba y baje, ¿no ve? Es para subir y bajar. Checa tu sol, Jen. 2.35. Los que están en lo que es carpintería, en melamina, saben lo que es esto. Y más o menos ahí están los precios. Ahora, esto checa su soma. Para lentamente volver. Ah, ya, con este por ejemplo, tiene esta parte. Y cuando cerramos la caja, esto lo que hace es que entre muy despacito, muy lento, o sea, con suavidad.
y el costo de este está 9.56 de 12 pulgadas, de 14, 10.52, de 16 pulgadas, 11.48, de 18 pulgadas, 12.44, de 20 pulgadas, 13.4, señores. Y así, señores, pues vamos a seguir viendo qué productos más tenemos. Este, por ejemplo, es un jalador. Un jalador, es el más barato que hay aquí, ese es un jalador. Que viene en su bolsita, como lo ven, es un jalador. Ahí. Un jalador para las, igual, para lo que es todo lo que es productos de melamina. Un yuan vale este jalador, un yuan. Chilina, ¿500 piezas por caja? Chilina, ¿no? Mínimo 10 cajas por... El pedido mínimo son 10 cajas por poder. Ok, vamos a otro lado. Chechen y Laofan. Bueno, nos vamos a despedir. Vamos a ir a otro lado. Bye, bye, my friend. Bye, bye. Bye, bye. Vamos a otro lado. Vamos a ir a otro lado. Y hay mallas milimétricas. Y también hay lo que es césped sintético. Vamos a preguntar lo que es el césped sintético. Yo soy el lighter. 13,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 
Por ejemplo, este producto, que es lo que está grabando de ella, lo que es la carne. Hando. Mi su, ¿ni más tanque es cuánto? Un millón, un millón, un millón, un millón. ¿No es un millón? Por ejemplo, este producto que es la carpa, que usa mucho para lo que son los transportes, para enviar mercaderías, para hacer carpas, el precio se varía en esto, en lo que es el grosor del producto. El grosor del producto que es el gramaje. De acuerdo a eso nos dan el precio. Vamos a ver ahorita cuánto nos va a dar. Está preguntando a la fábrica a cuánto nos va a dar el costo. 你比如说85克，你们是要哪个尺寸？这个要给我讲的，因为尺寸比较多嘛。所有的都是。这个我要5米除1米。我先给你报1米的价格是吗？OK，可以。 你就全部都先按照一米。你要多久时间？你慢的话，因为我们全国就是很多国家都在等着，我们太久的话，我们要换一下。这样子啊？对对对，我们等不了多久。让他算一下。算一下，OK OK。 Como ven, estos productos, por ejemplo, para las carpas se usan con estos que son anillos, ¿no? Los aros, para ver esto, ¿no? Vamos a esperar un ratito a que nos dé el precio para calcular esto, ¿no? Sí. Y sí, señores, para importar estos productos que son de ferretería, señores, se puede importar varios tipos de productos y ponerlo en un contenedor. Porque hablar de ferretería es una línea muy, muy, muy grande, ¿no? Y lo bueno que en este mercado donde estamos, en el mercado de Yu, en la ciudad de Yu, el mercado se llama Futian. Es el mercado más grande que existe en China. En este mercado nos dan los costos en moneda nacional. ¿Cuál es la moneda de China? Son los yuanes. Cada precio que nos dan, lo que tienen que hacer ustedes para sacar su costo final, es dividir el precio que les damos entre 6.3 y así les va a salir un costo en dólares. Y de esa manera ustedes ya van a poder sacarlo su costo final en su moneda nacional, ¿no? De esa manera. Ahora, ¿requiere algún permiso para importar estos tipos de productos? Ninguno, señores. Para Bolivia, para Perú, para Chile, para Ecuador, no requiere ningún tipo de permiso, señores. Esos estos productos lo que son ferretería. También podemos importar lo que es los pisos, los el césped sintético. O sea, hay muchos productos, como les digo, ¿no? Hoy creo que no nos va a alcanzar porque realmente pasa muy rápido el tiempo y estamos preguntando y lo que... Y ustedes se ponen a pensar, ¿de qué trata lo que es el servicio de compras virtuales con Asia Latina? Donde ya ustedes, por intermedio de una videollamada, así como nos están viendo, mostrando los productos, pero ya con ustedes, cuando empecemos a trabajar, va a ser más detallado. Más con calma, con más detalle, se les va a explicar el tipo de producto, se les va a explicar todo más detallado. ¿Me entienden, no? Eso se llama las importaciones virtuales, que es cuando ustedes se contactan con nuestro personal, puede ser con Bella, puede ser con Luis, puede ser con los 10 personas que trabajan para GX Alera, mediante una videollamada donde ustedes van a estar trabajando, ¿no? Día a día, por lo menos entre una semana a 10 días, y así poder hacer un pedido. Porque hoy por hoy no se puede venir a China, señores. No se puede venir a China. ¿Por qué? Porque las embajadas y los consulados no están emitiendo visas. No están emitiendo visas, señores. Y por ese motivo no se puede venir a China. Y también es un problema porque aquí en la entrada de China no están permitiendo el ingreso de extranjeros. ¿Por qué? Por lo que están cuidando lo que es la entrada del virus aquí a China, señores. Ahora, si por alguna razón ustedes ingresan a China... Si tienen una visa que les dure 2 años, tal vez les sigue durando, tiene duración, pueden ingresar, pero van a entrar en cuarentena. ¿En una cuarentena de cuánto tiempo? 21 días, señores. 21 días de cuarentena, y eso es complicado. Cada día el hotel es $100. Van a estar ustedes como realmente como encarcelados, en una habitación cerrada donde todo es chino, donde no van a poder comunicarse, ni siquiera van a pedir poder comida porque les va a dar el Estado, les va a dar comida, que les va a cobrar, no gratis, pero una comida china que... Realmente no lo recomiendo venir esta temporada a China. No se puede. Yo recomiendo que se queden y hagan las importaciones virtuales. Como decía al principio del video, ¿no? No confiar en empresas que no tengan garantía. GX Asia Latina tiene oficinas en La Paz. Un saludo a la señorita Marta y a la ingeniera Lady y al nuevo integrante que es Pedro en Cochabamba. Un saludo a Litsi. Hola Litsi, saludos de Cochabamba. En Santa Cruz, a la licenciada Marta. Un saludo, Marta, en Perú. Al señor Alberto Luque en Tacna. En Lima, al señor Percy Janco, que muy pronto estamos abriendo la oficina allá en Perú, con el señor Percy Janco. La oficina va a estar en las Malvinas. Otro en el punto donde es centro del negocio, ¿no? Otro allá en Ecuador, a nuestro amigo Kimi, que se encarga de la oficina allá en Quito y también en...
en Ibarra, pero creo que él está atendiendo ahora en Ibarra por esto de la pandemia, pero sí se puede hacer las compras mediante las video mediante las compras virtuales, ¿no? Importaciones virtuales, señora. Ahora, ¿qué más les voy a decir? Ah, tenemos una sorpresa para ustedes, porque esto de las transmisiones va a seguir mañana. Falta todavía, nos falta aquí que sábado, domingo y lunes. Tenemos 3 días más de transmisión en lo que es el mercado de Yu y viendo más productos, ¿no? Viendo más productos. Y vamos a seguir con esto, vamos a seguir con esto mostrándoles. Y luego que terminemos esto, nos vamos a tomar un receso de unos 5 días para programar lo que es el seminario que les vamos a dictar vía internet, vía nuestra página, que va a ser totalmente gratuita, señores. Cómo importar de China desde cero, paso a paso. O sea, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que inscribir, cómo realizar una compra. Todo el detalle les vamos a explicar. Un día va a ser para Bolivia, un día va a ser para el Perú y un día va a ser para Ecuador, señores. Vamos a hacer para los 3 países lo que es la sesión de los cursos virtuales. ¿Cómo puede ser un integrante? Soy de Santa Cruz, dan clases. Estamos nosotros recibiendo al personal allá en Santa Cruz para que pasen su pasantía, ¿no? Pueden pasar, conversar, conectarse directamente. Están conduciendo, no puede dar el precio. Están un poquito ocupados y no nos puede dar el precio. Vamos a ir a una tienda más porque realmente también ustedes ya están cansaditos y voy a programar una visita más a lo que es ferretería, porque como les hablo, ferretería sí es muy grande. ¿Sí, Ceni Laupan? Vamos a ir a otra tienda ahora. Como les voy explicando, esto es muy, muy complicado. Por eso, aquí, esto sí me interesa, aquí vamos a preguntar también lo que son las carretillas, porque las carretillas y llantas, esta señora tuvo suerte que quería las llantas. Laupan, ¿se puso mi rama? Hola. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar como último lo que son las llantas, a ver. Estas llantas para esto quiero. ¿Cuáles son las llantas? Por ejemplo, vamos a ver aquí las carretillas. Anda preguntando los precios. ¿Esto cuánto sale? ¿Cuánto está bien? Este precio es 100 yuanes. ¿Totón? 10.5 kilos. Eso, 这种的话价格一样，重量也差不多。Este más o menos también igualito. Es 100 yuanes y 10.5 kilos, pero este tamaño más pequeño de eso. El de abajo. ¿这种的话115? Este precio es 115 yuanes. 这个11.5这样。11.5 kilos, 然后装箱量几斤啊？100。 100 mínimo cantidad hay 100 piezas por cada diseño. Este precio por mayor. Este de aquí tiene. Este es el de tierra. Ajá. Este precio es. Este precio es 135 yuanes y aquí este cuerda es como esponja. Esponjas. Y este. ¿Qué es este material? Este material de hielo, este mínimo cantidad es 100 piezas por cada diseño. ¿Y este? Este diseño de rojo, este precio es 130 yuanes. Peso es 15 kilos más o menos, mínimo 100 piezas. Espesor es más grueso, eso. 然后这种呢？这种就是那种了。lo mismo, igualito, solo color diferente. 这种呢？这种。Este cuerda la verde. 21. Este precio es 21, 尺寸。350-7 的。啊？350-7。350-7。Este tamaño es como así, 3.50 hasta 7, así. 来。可以能从承重几克啊？做这种啊？嗯，这种的话，手推车就是配色成粉。OK OK。这个呢？这个。这个话，27。Este precio es 27 yuanes y tamaño aquí 3.50 hasta 8 aquí. Muy pesado esto, más pesado de otro, sí. 好亮的。
Sí, buena calidad. ¿Yo veo chitara bien? 便宜点的稍微。 便宜点的。 便宜点的话。 跟绿色差不多尺寸。 哦, 那就是跟这个一样尺寸便宜点的话, 23。 样品没有。 啊, 六。 呃, 就像这样子。 23。 红色的吗? 啊, 对对对。 OK。 23。 哦, 这个。 Otro diseño como así. Este precio es 23 acá, del ojo. Y este tamaño es... 350. 哦, 350 más. 3.50 hasta 8. Este también, este depende... 就是跟这个尺寸差不多。 para cantilla, cardilla. 一样的 para cantilla, eso, eso. Bueno, ok, vamos. 好的，好，不客气，不客气。好，打声招呼，老板娘，你就说拜拜。拜拜。好，这个有需要联系啊。好的，是这个吧？哎，对对对。好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 。